Hoy empezamos nuestra primera tertulia echándole imaginación a la cocina. Cogemos la ensalada, un plato que en principio no tiene mucho misterio y que asociamos casi siempre a la dieta y a los regímenes, aunque parezca mentira, la ensalada se puede convertir también en un delicioso y sorprendente manjar. Tan solo es cuestión de ser un poco creativos. En la actualidad hay cursos específicos que enseñan cómo hacer suculentas ensaladas. Nosotros hemos asistido a uno de ellos, vean. Pues bueno, vamos a hacer tres ensaladas y utilizando ingredientes que normalmente no se usan para ensaladas. Por ejemplo, champiñón crudo, que puede estar muy bueno. La alcachofa, vamos a hacer una ensalada de inspiración italiana. Y una ensalada tibia con lentejas. Papel y lápiz a punto, empieza el curso de ensaladas del taller de cocina de Cocus. Para empezar, una ensalada de escarola con lentejas tibias, un plato colorido y en el que se juega con las temperaturas. Cogemos escarola blanca, ya está bien limpita, lavada y seca, y ponemos un fondo de esta escarola. Y ahora, a continuación, voy a sacar las lentejas que ya están cocidas. Y están tibias, ¿eh? Bueno, pues voy poniendo las lentejas así en el centro. Otra cosa importante en las ensaladas es que lo que las hace apetecibles también es el juego de colores. Lo enrollo. Lo corto por la mitad. Y lo presento. Se puede usar fruta, se puede usar pasta, se puede usar arroz, patatas, se puede usar verdura cruda, cocinada, todo se puede usar en una ensalada. La ensalada es un plato que se encuentra, abres la nevera y ¿qué hago en este momento? Pues tienes un poco de lechuga de aquí, un huevo duro por allá y tal. En un momento preparas una ensalada y ya está la mesa preparada. Bueno, pues ahora vamos a hacer una ensalada así de inspiración italiana que lleva alcachofas que hemos estado salteando. Ya están tibias, un poco de queso parmesano y rúcula. Esta ensalada es muy sencilla. Sobre una cama de rúcula se ponen los corazones de alcachofa cortados en láminas finas y previamente salteados. Otras láminas de queso parmesano son el toque final. Cojo el parmesano con estas virutitas. Es muy fácil, ¿eh? Con este aparatito de pelador. Pues de una ensalada así, muy mediterránea, con mucha inspiración italiana, vamos a utilizar el aceite de oliva extra virgen y vinagre balsámico. El mundo de las ensaladas está en auge. Cada vez hay más portales de internet y más libros de cocina especializados en las ensaladas. Un plato en el que el único límite lo pone nuestra creatividad. Bueno, pues vamos a intentar abrir ese abanico que se abre de posibilidades ante el mundo de las ensaladas. Para ello tenemos con nosotros a Jordi Esteva, es el chef del portal especializado en ensaladas, todoensaladas.com. También es el cocinero del restaurante Nectari en Barcelona. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. También nos acompaña Julia Farré, es dietista nutricionista de Alimenta y miembro de la Asociación Catalana de Dietistas y Nutricionistas. Muy buenas tardes. Hola, gracias buenas por acompañarnos. Y por último está Pau Figueras, presidente de Fruits Figueras de Mercabarna. Muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, pues vamos a empezar, Jordi. Esto de preparar ensaladas también puede ser un arte, ¿no? Hombre, yo creo que sí. Mira aquí, parece que estamos en un jardín, ¿no? Con todo el colorido que tenemos, ¿no? Entonces, las ensaladas pueden llegar a ser un arte, como yo digo, ¿no? Lo que estamos acostumbrados a las clásicas ensaladas y de aquí no salimos. Entonces nos aburrimos enseguida y tenemos que darle un poco de chispa a las ensaladas, si no, nos cansamos enseguida y no sabemos qué ensalada hacer. Entonces aquí, bueno, llevamos un poco de todo. Aquí os he clasificado estas ensaladas, son las clásicas que conocemos todo. El olor roso, el olor verde, la hoja de roble. Lo que hay dos escarolas diferentes, la escarola frisée y la escarola normal. La escarola frisée, si os fijáis, es un poco más fina de tallo. Y la escarola que estamos acostumbrados es más grueso. Pero la finalidad es la misma, lo único que uno es más suave en boca y la otra se nota más la escarola. Nos has traído también ingredientes muy novedosos en cuanto a flores, cuéntanos. Sí, ahí vamos ahora, lo más interesante, ¿no?
Aquí empezamos pues con el tema de los flores, que está desconocido un poquito, o no tenemos la adaptación para poder comprarlas, ¿no? Entonces, una novedad que hay es la flor eléctrica. Sí, mira, la voy a coger la puedes para enseñar. Que todos nuestros amigos la vean. Aquí la tenemos, es pequeñita. Es pequeñita, pero matona. Matona. Yo no sé si atreverme a probarla, porque como tenemos que seguir hablando. Entera, no la pruebes entera. Pero si le pegas un mordisquito. Sí, ¿me atrevo? Venga, sí, vamos allá. Sí. Sí, en el tallo no, solamente. No, solo en la puntita. Tarda un poquito, pero luego en la lengua. Sí, empiezas a sentir como un hormigueo. En la lengua, ¿no? Sí. Eso te abre. Sí, sí, sí. Lo vas notando a medida que va pasando el rato, ¿no? Ah, bien, bien, bien. Eso dicen que afecta un poco más a las mujeres que a los hombres. A mí, lo que yo he probado en los restaurantes, si quieres probarlo un poquito. Julia, la verdad que no sé si me atrevo porque. Un poquito, solo he leído que los efectos duran entre 5 y 10 minutos. Bueno, y me da un poco de miedo. Claro. Me da un poco de miedo. No, a lo mejor lo reservo para luego. Sí. Bueno, el mundo de las flores se abre, bueno. Es que es curioso, es verdad, a medida que va pasando los segundos. Vas notando como el paso de la electricidad, ¿no? Digamos. Esto también nos ayuda a que nos abre las pupilas de la lengua para poder probar otras cosas, ¿no? Pero por eso no hay que ser muy agresivo con esta flor. Has visto que con un poquito. Con un poquito, hay sí, bastante. Sí. Si te comas una entera, entonces sí que perdemos. Lo que te comas detrás, no sabes lo que vas a comer. Muy bien. ¿Qué otros productos nos has traído? A ver, otros productos interesantes son los germinados. Aquí tenemos unos germinados de remolacha y de hinojo, que bueno, son muy suaves, dan mucho color a la ensalada y juegas con sabores, ¿no? El de hinojo, si coges un poquito de hinojo, tienes el sabor del hinojo, pero no hay hinojo, solo hay el germinado, que es lo interesante. Luego pasamos a la otra bandejita, tenemos el diente león. Es un poco peludo. Cuando lo rompes saca un poquito de leche, pero no es que sea malo ni nada, sino que es muy amargo este diente león, es muy amargo. Entonces esto hay que dejarlo en agua un rato para que pierda un poco el amargor, pero no lo pierde mucho. Es de lo más amargo que tenemos aquí es el diente de león. Luego otra cosa interesante es la salicornia. Es esta que tenemos aquí, que esta la podrías probar también. ¿La podemos enseñar? Sí. ¿Esta es esta de aquí? Este es el diente de león. Ah, este es el diente de león. Exactamente. Perfecto. Y el que tienes ahí es la salicornia, el verde. Este de aquí. Exactamente, este podrías probarlo también. Madre mía, me voy a poner las botas, sí. Qué barbaridad. Este Julia, que ¿no te animas? Cerca del mar, ¿verdad? Exactamente. Es similar a un alga. Pruébalo. Este sí, no tengo miedo. Y no engorda, ¿eh? Esto no engorda, ¿no? No. Bueno. Esto lo podemos, en vez de poner sal, salado. Podemos poner la salicornia, por ejemplo, en una ensalada, ¿no? Ah, es verdad. Que nos dé toques salados, toques a mar. O hasta a veces, si hacemos unas navajas a la plancha, pues echarle un poco de salicornia nos da una chispa en el plato que bueno, es distinto. Es verdad, muy interesante. Hay que guardarla en la nevera siempre con un papel húmedo, porque si no se pone, dura poco tiempo, eso sí es verdad. Claro, son productos muy perecederos, ¿no? Sí, son productos, al menos este, que enseguida se pone fofo y entonces no es bueno para las ensaladas. Pero bueno, nos da mucha chispa en las ensaladas, claro, que eso es lo que buscamos. Lo que se busca también, sí, sí. Entonces tenemos otra cosa interesante, es la hoja de wasabi. Es la hoja verde que tenemos ahí. Es verdad. Para los amantes de la cocina oriental, japonesa. Y quien quiera hacer una ensalada mediterránea japonesa, es fantástico, porque sin tener el wasabi tienes toda la intensidad en una hoja. Es increíble. Lo que es bueno es romperla y mezclarla. Así mientras vas comiendo, vas teniendo estos toques de orientales, ¿no? En la boca, ¿no? Es fenomenal. ¿Y en esta otra bandeja que tenemos? Luego ahí tenemos lo que es la hoja de mostaza, que tiene todo el sabor intenso de mostaza, es increíble, como la mostaza de Dijon, es lo mismo, es increíble, es esta de aquí, que tenemos ahí. Luego aquí tenemos, es esta de aquí. Ah, perfecto. Luego aquí tenemos lo que es el cuervo de ciervo. Bueno, esto es una ensalada muy novedosa también, pero no tiene mucho sabor, es más que nada para cuando haces una ensalada, pues bueno, el hecho de que hayan varios tipos, pues nos es divertido, ¿no? A la hora de comer, es muy amarga también, un poco astringente, entonces en una ensalada tienes ensalada de contrastes, que podemos decir, ¿no?
pues un poquito de esto. Esta es la de curry, esta que tenemos aquí tiene aroma a curry. Bueno, hemos visto, Jordi, una gran variedad de productos. Julia, a nivel nutricional, las ensaladas pueden ser muy completas, como estamos viendo. Pueden ser muy completas y según cómo las realicemos cambian mucho las propiedades. Por ejemplo, a mí me gustaría hablar de la escarola, que justamente ahora es de temporada. Ajá. Luego sí, nos lo podrán explicar el señor mejor. Figueras enseguida. Porque, y las endivias también. Son productos que tienen un ligero sabor amargo y estos productos amargos son más digestivos. Lo que hacen es que nuestro estómago se libere más bilis en el intestino, que la bilis es un jugo que hace fabrica el hígado y nos ayuda a digerir. Uh-huh. Entonces, cuando comemos ensaladas con estos toques amargos, como con la escarola o las endivias, pues se digieren más fácilmente. Perfecto. Y de hecho, las ensaladas pueden considerarse también plato único, podemos aprovechar los restos del día anterior si mezclamos con carne o pescado. Las ensaladas, para ser un plato único, tienen que tener pues la parte de hortalizas, vegetal, como lo que tenemos aquí. Tienen que tener una parte que nos aporte hidratos de carbono complejos, que esto puede ser pues en forma de pan, de patata, de arroz, de legumbres o de pasta. Y luego una parte proteica, de proteínas, que puede ser en forma de carne, huevos o pescado. Y esto es importante porque a veces pensamos que no podemos tener una ensalada sea un plato único. Pensamos que tenemos que comer una carne, pero podemos hacer una ensalada tibia de pato con frutos secos, ¿no? Claro. Un huevo de codorniz y una vinagreta, ¿no? ¿Por qué no? Y esto puede ser un plato único, ¿no? Si está bien equilibrado. Pau, muy importante también, a lo mejor, aprovechar los productos de temporada. Ahora en invierno hablábamos de escarola. La escarola es lo mejor de ahora en esta época. Y a más, hay una tradición aquí en Cataluña del cható. El cható es una salsa de romesco y va muy bien para la escarola con... Pones aceitunas, pones bacalao, pues es un plato completísimo. Sí, es un plato solo con escarola, bacalao, salsa romesco y aceitunas. Lo acompañas con tortillas. Exactamente. ¿Eh? Y rompemos ese típico, quizás, la escarola solo con granada, ¿no? Que sí, es... sí, sí, sí. La escarola, sé que hay tortilla de escarola también. Sí, la escarola también se puede escaldar. Para la gente mayor que a lo mejor le cuesta morder la ensalada, se escalda y luego se aliña y se come pues escaldada, ¿no? Y además de la escarola, ¿qué otros productos podemos recomendar? Los que de unos años aquí hasta aquí, la cuestión ensaladas ha aumentado mucho el consumo. La gente antes pues cogía una ensalada romana a la larga y pues con un aceite que tenemos el mejor del mundo y un poco de cebolla y tomate, pues tenía una ensalada. Y esto era un plato que era esencial en la cocina. Ahora no, ahora la ensalada ya es un plato completísimo. Ahora con quesos. Cuando haces un desayuno, ¿no? Sí. Un desayuno completo, te traen la típica ensalada con unas cuatro aceitunas machacadas, un poco de cebolla, la romana cortada, aceite y vinagre. Con un bocadillo de calamar es fantástico, ¿no? Para el desayuno, ¿no? Yo hace años en Italia... A lo mejor un poco copioso, sí, ¿eh? En un restaurante en Italia, en vez del tablón de quesos, en vez del tablón de postre, pues vino un señor con un tablón de ensalada, de cruda, por ejemplo, lechugas de varias clases, apios, pepinos, aceitunas, tomate, y entonces te hacía una ensalada a tu gusto. Y te la alineaba a tu gusto. Es saber vender el producto de temporada y a tu gusto. No es te lo hacen en la cocina, te lo hacen a... Esto me gustó mucho. ¿Sería bueno empezar el día desayunando una buena ensalada, Julia, o no? Depende. O sea, un desayuno tiene que tener una parte de fruta, puede ser una pieza de fruta o un zumo, una parte de cereales, pues en forma de pan, tostadas o cereales de desayuno, o incluso galletas, y una parte de lácteo. Es decir, o leche, o bebida de soja, o yogur, o queso. Si además tomamos ensalada, pues no estaría mal, pero no tenemos que olvidar que los ingredientes básicos para empezar bien el día son otros. Perfecto. Jordi, ¿cuál ha sido la ensalada más curiosa que has elaborado o que has tenido la ocasión de probar? Bueno, una ensalada curiosa que he elaborado hace poco tiempo es una ensalada para beber. Y esto viene porque, bueno, mi sobrino, Alex, pues le cuesta comer ensaladas, entonces tiene 11 años, pero
tiene que aprender a comer ensaladas ya de pequeño, ¿no? Y le es un poco difícil. En cambio, de esta manera, pues coges tomates, ¿no? Por ejemplo, tomate, siempre pelado. Un poco de sandía, aceite de oliva, un poco de vinagre, un poco de estragón y lo licuamos todo. Aquí ya tenemos un, lo ponemos en un vaso, aquí tenemos una ensalada, por ejemplo, ¿no? ¿Sería muy gazpacho, no es una ensalada? Sí. Sí, 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 también. Los licuados hay que tener en cuenta que se desecha toda la parte de fibra. Es decir, vitaminas y minerales de estos alimentos estarán en el licuado, pero la parte de fibra, que también es una parte importante, la estaremos perdiendo. Bueno, pues, pero quizás es una buena solución para los niños, ¿no? ¿Por qué los niños son tan reacios a enfrentarse a una ensalada? Por el verde. Todo lo verde les cuesta mucho, pero hay que trabajarlo. Bueno, a ver cuándo salen entonces lechugas de color rosa. Las mejores ensaladas es de diferentes colores. Cada color es una propiedad. Uh-huh. Zanahorias, tomate rojo de tomate, verde de lechuga. Lo rojo del rojo de roble, pues esta diversidad de colores es una diversidad de propiedades. Esto, por ejemplo, pues las espinacas frescas o la hoja de mostaza que teníamos allí, todo lo que sean vegetales de hoja verde muy oscuro, aportan mucha vitamina C y aportan también calcio. Que esto es importante tener en cuenta porque no pensamos que en una ensalada pueda haber alimentos ricos en calcio. Luego, como bien comentaba, los alimentos de color naranja, como la zanahoria o la calabaza, otros alimentos con estas coloraciones, son muy ricos en provitamina A, en betacarotenos, que es un nutriente que va muy bien a nivel de piel, de hidratación de mucosas y de visión. Y si hablamos de las flores, que también aportan su toque de color a la ensalada. La flor básicamente aporta fibra y algo de vitaminas y minerales, pero no destaca por su gran aportación nutricional. Vale. Sí, las flores básicamente nos dan una chispa en la ensalada, un color, porque de sabor, el pensamiento que tenemos ahí, que es más grande, y al mini pensamiento, la diferencia es que el pensamiento grande es muy áspero en la boca, es un poco incómodo de comer. En cambio, el pequeñito es muy agradable de comer. Y ahí tenemos el conejito, que es un poco ácido, que es más agradable, que es más suave para comer, ¿no? Pero es más que nada para darle color y un poco, muy poco sabor en la ensalada, básicamente. ¿Cuáles serían las claves para hacer que esa ensalada que comemos a diario sea más apetitosa? ¿Ir probando a diario? Yo creo que sí, que hay que atreverse a hacer cosas. Yo, por ejemplo, con las flores, ¿no? Se puede hacer en tempura, ¿no? Pasarlas por harina, huevo y freírlas. Y tienes un crujiente en la ensalada y es una flor. Y esto pues hace gracia a la gente, ¿no? Mi sobrino así no se la come. Se la haga en tempura y se la pongo en la ensalada, ni en la ensalada, como chips. Y dice, está bueno. Digo, ah, esto está bueno así. Pero también es importante a lo mejor jugar con los aliños, con las vinagretas. Sí. Esto es lo que da la gracia a la ensalada. Uh-huh. Esto es, la ensalada es como una orquesta y un director ha de conjuminar todo el producto para dar el toque gustativo que la persona sienta. Los niños, pues, a lo mejor es educándoles a comer. Por ejemplo, en Mercabarna cada semana vienen colegios y les mostramos las instalaciones y después les damos degustar ácido, dulce, agrio, y entonces con los ojos cerrados y saben el producto, distinguen el sabor y es una riqueza. Para acostumbrarse a comer de todo. Sí, eso es importante, que ya los niños se acostumbren a probar, porque tres cosas de golpes no prueban, pero una sí que prueban. Entonces, cuando ya han probado una, otro día probarán otra. Pero sobre qué íbamos de los aliños, creo que se pueden hacer aliños salados y dulces hoy en día. Por ejemplo, la reducción de vinagre balsámico que tenemos es como un caramelo, ¿no? Nos da toques dulces en la ensalada, ¿no? Que con la rúcula le va perfecto, por ejemplo. También, una mermelada. O con una mermelada también. Ahora también hay los jarabes estos de fresa, de piña, que podemos aliñar la ensalada también con estos jarabes tipo balsámico, pero en jarabe de fresa. Y tenemos la fresa, pero en vinagreta, ¿no? Que la fresa me imagino que también aportará. La fresa es una fruta muy interesante porque es muy dulce, pero paradójicamente lleva muy poco azúcar. Con lo cual, pues para personas que quieran vigilar un poco la línea, todo esto, pues la fresa es un alimento que combina bien en la ensalada y es recomendable. Y de todas formas tengo entendido también que hay ensaladas específicas para las mujeres que tienen la menopausia.
¿Es bueno, así? No es que sean ensaladas específicas, pero sí que las mujeres que están en la edad de la menopausia empiezan a tener unos requerimientos nutricionales específicos y tienen que empezar a vigilar un poco con la línea, porque al perder tanta actividad hormonal, pues es típico que se ponga pues más el flotador, ¿no? Uh-huh. A nivel abdominal, que suba el colesterol, empiecen a tener más problemas cardiovasculares y también retención de líquidos. Entonces, con una ensalada, ¿qué podemos hacer? Pues poner productos que sean muy diuréticos. ¿Esto qué significa? Que siempre se habla de productos diuréticos y nunca se entiende. Diuréticos significa que sean pobres en sal, pobres en sodio y ricos en potasio. ¿Qué productos son ricos en potasio? Pues todos los que tenemos aquí. Incluso tomates, todo lo que sean vegetales son productos ricos en potasio y las frutas también. Por lo tanto, comer ensaladas ayuda a disminuir estas retenciones de líquidos. Si además ponemos en las ensaladas productos que sean más saciantes, por ejemplo, ricos en fibra, como pueden ser legumbres, pues poner un poco de lentejas o garbanzos o pasta o arroz integral, pues esta fibra aporta más vitaminas, más minerales y también Plástico, hace ¿no? que la sensación de saciedad de la ensalada pues dure más en el tiempo. Y luego otra cosa muy importante, sobre todo en la menopausia, es la proteína. Muchas mujeres, yo me encuentro sobre todo en la consulta, a medida que pasa la edad empiezan a tener menos ganas de comer carne, de comer pescado y van reduciendo. Esto es un error. Hay que comer proteínas y en la ensalada pues puede ser un buen momento para poner, por ejemplo, pues bacalao uh-huh. o atún al natural que no lleva aceite, palitos de cangrejo o, por ejemplo, pechuga de pavo a la plancha cortada a tacos. Pero luego sí es hay que vigilar un poco esas vinagretas, ¿no? Esos aliños, porque muchas claro. veces lo que estamos ganando uh-huh. en verdura lo perdemos en exceso de aceite. Mira, hay que pensar que una cucharada sopera de aceite de oliva son casi 100 kilocalorías. Por lo tanto, si aliñamos sobradamente, podemos llegar a poner 3-4 cucharadas, eso es mucho. Es que a veces puede nos pasamos tener, de aliñarnos Claro, puede tener más calorías claro. el aceite que claro. la propia ensalada. Entonces, claro. intentar aliñar pues como con una cucharada de aceite, ya está uh-huh. bien, una y media como mucho. Uh-huh. Y luego también, otros truquillos que hay es usar estos sprays, dosificadores, para el aceite, para que te quede toda la ensalada llena de aceite usando poca cantidad. O si no, otra de las cosas que yo recomiendo es hacer una vinagreta con yogur natural, desnatado, por ejemplo, se le pone un poquito de sal, un poquito de aceite y se mezcla y se usa como si fuese una salsa en la ensalada. ¿Y la ensalada la podemos comer por la noche? Porque hay mucha gente que sufre problemas de digestión, siempre se dice que la sí. ensalada lleva una digestión más pesada. Sí, todo lo que sean alimentos crudos cuestan más de digerir. A mí por la noche me sienta fatal la ensalada. Sí, por lo tanto, personas que tengan problemas digestivos, digestiones lentas o gastritis, este tipo de problemas, mejor que la ensalada la dejen para el mediodía. Pero personas que digieren bien y les gusta hacer la ensalada por la noche, no hay ningún problema. Pero a lo mejor si la tomamos licuada, ¿podríamos tomarla por la noche o no? Bueno, hay que valorarlo. Hay estómagos que lo toleran todo. El problema de la noche es que enseguida nos vamos a dormir. Claro. Y esto, para digerir lo que sea, uh-huh. No es bueno. Claro. Uh-huh. Cenamos demasiado tarde y después enseguida nos vamos a la cama y nos cuesta digerir claro. según lo que... Bueno, pues aquí lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias a los tres. Ahora a practicar todos estos consejos que nos van a venir, yo creo que muy bien, después de estas fiestas, ensaladas saludables y originales para todos. Gracias de nuevo. Yo solo decía que si alguien está interesado, quiere saber dónde puede conseguir esto, se puede poner en contacto con vosotros. Perfecto. O con Pamies, que sirve a toda España, pero si no, muy bien. A través de vosotros, pues... Pamies es un agricultor... que se preocupa mucho de estos productos. Es increíble este hombre. Pues muy bien, así lo haremos. Muchísimas gracias a los tres.